Sul Calvario si scontrarono due mentalità. En el Calvario se enfrentan dos mentalidades. En el Evangelio, de hecho, las palabras de Jesús crucificado se contraponen en efecto a las dos de que estaban crucificando. Estos repiten un estribillo: sálvate a ti mismo. Lo decían los jefes: que se salve a sí mismo si este es el Mesías de Dios, el elegido. Lo reafirman los soldados: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y finalmente, también uno de los malhechores que escuchó repite la idea: ¿acaso no eres el Mesías? Sálvate a ti mismo. Salvarse a sí mismo, cuidarse a sí mismo, pensar en sí mismo, no en los demás, sino solamente en la propia salud, en el propio éxito, en los propios intereses, en el tener, en el poder y en la apariencia. Sálvate a ti mismo. Es el estribillo de la humanidad que ha crucificado al Señor. Reflexionemos sobre esto. Pero a la mentalidad del yo se opone la de Dios. El sálvate a ti mismo discuerda con el Salvador que se ofrece a sí mismo. En el Evangelio de hoy también Jesús, como sus opositores, toma la palabra tres veces en el Calvario, pero en ningún momento reivindica algo para sí. Es más, ni siquiera se defiende o se justifica a sí mismo. Reza al Padre y ofrece misericordia al buen ladrón. Una expresión suya en particular marca la diferencia respecto al sálvate a ti mismo. Padre, perdónalos. Detengámonos en estas palabras. ¿Cuándo las dice el Señor? En un momento específico, durante la crucifixión, cuando siente que los clavos le perforan las muñecas y los pies. Intentemos imaginar el dolor lacerante que eso provocaba. Allí, en el dolor físico más agudo de la pasión, Cristo pide perdón por quienes lo están traspasando. En esos momentos, uno solo quisiera gritar toda su rabia y sufrimiento. En cambio, Jesús dice: Padre, perdónalos. A diferencia de otros mártires que son mencionados en la Biblia, no reprocha a sus verdugos, ni amenaza con castigos en nombre de Dios, sino que reza por los malvados. Clavado en el patíbulo de la humillación, aumenta la intensidad del don que se convierte en perdón. Fratelli e sorelle, pensiamo che Dio fa così anche con noi. Hermanos y hermanas, pensemos que Dios hace lo mismo también con nosotros. Cuando le causamos dolor con nuestras acciones, Él sufre y tiene un solo deseo, poder perdonarnos. Para darnos cuenta de esto, contemplemos al crucificado. El perdón que brota de sus llagas, de esas heridas dolorosas que le provocan nuestros clavos. Contemplemos a Jesús en la cruz y pensemos que nunca hemos recibido palabras más bondadosas. Padre, perdónalos. Contemplemos a Jesús en la cruz y veamos que nunca hemos recibido una mirada más tierna y compasiva. Contemplemos a Jesús en la cruz y comprendamos que nunca hemos recibido un abrazo más amoroso. Contemplemos al crucificado y digamos: gracias, Jesús, me amas y me perdonas siempre, aun cuando a mí me cuesta amarme y perdonarme. Allí, mientras es crucificado, en el momento más duro, Jesús vive su mandamiento más difícil: el amor por los enemigos. Pensemos en alguien que nos ha herido, ofendido, desilusionado, en alguien que nos ha hecho enojar, que no nos ha comprendido o no ha sido un buen ejemplo.
¿Cuánto tiempo perdemos pensando en quienes nos han hecho daño? Y también mirar dentro de nosotros las heridas que nos han causado los otros, la vida, la historia. Hoy Jesús nos enseña a no quedarnos ahí, sino a reaccionar, a romper el círculo vicioso del mal y de las quejas, a responder a los clavos de la vida con el amor y a los golpes del odio con la caricia del perdón. Pero nosotros, discípulos de Jesús, ¿seguimos al Maestro o a nuestro instinto rencoroso? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Seguimos al Maestro o seguimos a nuestro instinto rencoroso? Si queremos verificar nuestra pertenencia a Cristo, veamos cómo nos comportamos con quien nos ha herido. Il Signore ci chiede di rispondere non come ci viene o come fanno tutti. El Señor nos pide que respondamos no como hacen todos, sino nos invita a romper la cadena del te quiero si tú me quieres. Soy tu amigo si tú eres mi amigo. Te ayudo si tú me ayudas. No, compasión y misericordia para todos, porque Dios ve en cada uno a un hijo. No nos separa en buenos y malos, en amigos y enemigos. Somos nosotros los que lo hacemos, haciéndolo sufrir. Para Él, todos somos hijos amados, que desea abrazar y perdonar. Anche in quell'invito al banquete di nozze del figlio. Incluso en esa invitación al banquete de bodas del Hijo, el Señor envía a sus siervos a las calles y dice: traigan a todos, blancos, negros, buenos, malos, a todos, enfermos, sanos, a todos. El amor de Jesús es para todos. No hay privilegios para esto. Es para todos. El privilegio es que cada uno de nosotros debe ser amado, perdonado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Evangelio destaca que Jesús decía esto. No lo dijo una vez en el momento de la crucifixión, sino que pasó las horas que estuvo en la cruz con estas palabras en sus labios y en su corazón. Dios no se cansa de perdonar. Tenemos que entender esto. Entender esto no solo con la mente, sino con el corazón. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pero Él jamás se cansa de perdonar. No es que Él soporta hasta cierto punto para luego cambiar de idea, como estamos tentados de hacer nosotros. Jesús enseña el Evangelio de Lucas, vino al mundo a traernos el perdón de nuestros pecados. Y al final nos dio una instrucción precisa: predicar a todos en su nombre el perdón de los pecados. Hermanos y hermanas, no nos cansemos del perdón de Dios, ni tampoco nosotros, sacerdotes, de administrarlo, ni cada cristiano de recibirlo y de testimoniarlo. No nos cansemos del perdón de Dios. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Observemos algo más. Jesús no solo implora el perdón, sino que también dice el motivo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Pero cómo? Los que lo crucificaron habían premeditado su muerte, organizado su captura, los procesos, y ahora están en el Calvario para asistir a su final. Y sin embargo, Cristo justifica a esos violentos porque no saben. Así es como Jesús se comporta con nosotros. Se hace nuestro abogado. No se pone en contra de nosotros, sino de nuestra parte, contra nuestro pecado. Y es interesante el argumento que utiliza, porque no saben. Esa ignorancia del corazón que tenemos todos nosotros pecadores. Cuando se usa violencia,
Cuando se usa la violencia ya no se sabe nada de Dios, que es Padre, ni tampoco de los demás, que son hermanos. Se nos olvida porque estamos en el mundo y llegamos a cometer crueldades absurdas. Lo vemos hoy en la locura de la guerra, donde se vuelve a crucificar a Cristo. Sí, Cristo es clavado en la cruz una vez más, en las madres que lloran la muerte injusta de los maridos y de los hijos. Es crucificado en los refugiados que huyen de las bombas con los niños en brazos. Es crucificado en los ancianos que son abandonados a la muerte, en los jóvenes privados de futuro, en los soldados enviados a matar a sus hermanos. Cristo está crucificado ahí hoy. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos escuchan esta frase inaudita, pero solo uno la acoge. Es un malhechor, crucificado junto a Jesús. Podemos pensar que la misericordia de Cristo suscitó en él una última esperanza que lo llevó a pronunciar estas palabras. Jesús, acuérdate de mí. Como diciendo, todos se olvidaron de mí, pero tú piensas incluso en quienes te crucifican. Contigo entonces también hay lugar para mí. El buen ladrón acoge a Dios mientras su vida está por terminar, y así su vida empieza de nuevo. En el infierno del mundo ve abrirse el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el prodigio del perdón de Dios que transforma la última petición de un condenado a muerte en la primera canonización de la historia. Hermanos y hermanas, en esta semana acojamos la certeza de que Dios puede perdonar todo pecado. Dios perdona todo, puede perdonar toda distancia y puede cambiar todo lamento en danza. La certeza de que con Jesús siempre hay un lugar para cada uno, de que con Jesús nunca es el fin, nunca es demasiado tarde. Con Dios siempre se puede volver a vivir. Con Dios siempre se puede volver a vivir. Ánimo, caminemos hacia la Pascua con su perdón, porque Cristo intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Y mirando nuestro mundo violento, nuestro mundo herido, Jesús no se cansa nunca de repetir. Y nosotros lo hacemos ahora en nuestro corazón en silencio. Repitamos con Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con esta invitación concluye la homilía del Papa Francisco aquí en la Plaza de San Pedro en esta celebración del Domingo de Ramos en la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nos invita a caminar hacia la Pascua al inicio de esta Semana Santa con el perdón de Dios, recordando siempre que Cristo intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Y mirando a este mundo violento, a este mundo herido, no se cansa nunca de repetir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Papa también nos invita siempre a pedir perdón, a no cansarnos de pedir el perdón de Dios, la misericordia de Dios, porque el amor de Dios es mucho más grande que nuestros pecados.
Este domingo de Ramos iniciamos la meditación y la conmemoración de la muerte, pasión y resurrección de Jesús desde aquí, desde la Plaza de San Pedro. Recordamos que esta transmisión es llevada hasta sus hogares a través de Mundo Visión y saludamos a todas las emisoras que se han conectado con nosotros para poder acompañar al Papa Francisco en esta celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en el cual conmemoramos el ingreso de Jesús a Jerusalén. Ahora continuamos con la celebración y elevemos nuestra oración después de la comunión. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, antes de concluir esta celebración, deseo saludar a todos ustedes, en particular a los peregrinos que han venido de diferentes países, entre los cuales numerosos jóvenes. A todos, incluso a los que están siguiendo esta transmisión a través de los medios de comunicación, les deseo una buena Semana Santa. Estoy cerca del querido pueblo del Perú que está atravesando un difícil momento de tensión social. Acompaño con la oración y animo a todas las partes a encontrar lo antes posible una solución pacífica por el bien del país, especialmente de los más pobres, en el respeto de los derechos de todos y de las instituciones. Dentro de poco nos dirigiremos a la Virgen María en la oración del Ángelus. Fue justamente el ángel que anunció a María que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Incluso hacer cesar una guerra que no se ve el final. Una guerra que cada día nos pone delante de los ojos dramas y horrendos actos de violencia realizados contra civiles indefensos. Oremos por esto. Estamos en los días que preceden la Pascua y nos preparamos para celebrar la victoria del Señor, nuestro Señor Jesucristo, sobre el pecado y sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la muerte, no sobre alguien o sobre alguna cosa. Hoy existe la guerra porque se quiere vencer así, con la manera del mundo, porque de esta manera solo se pierde. ¿Por qué no dejamos que venza Él? Cristo ha llevado la cruz para liberarnos del dominio del mal. Ha muerto para que reine la vida, el amor y la paz. Que se dejen las armas. Que se inicie la tregua pascual, pero no para recargar las armas y volver a combatir, no, una tregua para llegar a la paz a través de una verdadera negociación dispuesta también a algún sacrificio por el bien de la gente. De hecho, ¿qué victoria puede ser aquella que puede plantar una bandera sobre un montón de escombros? Nada es imposible a Dios. A Él le confiamos por intercesión de la Virgen María. Y ahora acompañemos al Papa Francisco en la oración del Ángelus.
Angelus Domini, nunc est Ave Maria. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Es verbum caro factum est. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Gratia tua, in cui sumo Domine, mentibus nostri si infunde, ut che angelo annunziante, Christi fili tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, regim aeterna donaeis Domine. Elus perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Después de rezar a la Madre de Dios, el Papa Francisco ahora impartirá su bendición apostólica a todas las personas que están presentes en la Plaza de San Pedro y a quienes siguen esta transmisión. El Señor esté con ustedes. Inclinate vos ad benedictionem. Respice questum Domine. Dirige tu mirada, oh Padre, sobre esta familia tuya por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse en las manos de los malhechores y sufrir el sacrificio de la cruz. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Descienda sobre todos nosotros. Amén. Ite missa est. Pueden ir en paz, demos gracias a Dios. Con el saludo litúrgico del diácono concluye esta celebración eucarística en el Domingo de Ramos de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, en el cual el Papa Francisco ha meditado sobre las palabras que Jesús ha pronunciado en la cruz a partir de la narración del Evangelio según San Lucas. Al inicio de esta Semana Santa, el Papa Francisco nos invita a vivir estos días de preparación para la Pascua con un corazón renovado, con un corazón contrito, para poder pedir no solamente la misericordia y el perdón de Dios, sino también para alimentar la fe y la esperanza de que Cristo resucitado, ha dicho el Papa, vence la muerte y el pecado. No vence a ninguno ni a alguna cosa, sino que vence la muerte y el pecado. Asimismo, en su alocución, el Papa Francisco, ahora que está rezando ante la Virgen María, antes de rezar la oración mariana del Ángelus, ha pedido por el Perú, por toda la población peruana, que está atravesando un fuerte momento de crisis social. Hay tensiones sociales en este país y ha pedido que se puedan resolver lo antes posible, teniendo en cuenta y en el respeto de los derechos de todo y de las instituciones, y buscando el bien común. Asimismo, el Papa ha elevado su voz, recordando que para Dios nada es imposible, y ha pedido una vez más que termine la guerra, que se dejen las armas, que se haga una tregua pascual, pero no para recargarla, sino para que se hagan negociados y negociaciones reales y concretas para que termine esta guerra. Y ha invocado en diferentes momentos que nada es imposible para Dios, y por ello ha confiado a la Virgen María poder interceder ante nuestro Señor
para que esta guerra en Ucrania termine. Esta es Vatican News, que lleva hasta sus hogares desde la Plaza de San Pedro esta celebración al inicio de la Semana Santa, y les recordamos que este jueves el Papa Francisco, 14 de abril, celebrará a las 9:30 de la mañana la Santa Misa Crismal con los patriarcas, cardenales, arzobispos y obispos de la Curia Romana y también de quienes estén presentes en Roma. El Viernes Santo, el Sumo Pontífice presidirá la Liturgia de la Palabra, la Adoración de la Santa Cruz y la Santa Comunión en la Basílica de San Pedro a las 5 de la tarde, hora de Roma, que también transmitiremos a través de Vatican News. Y a las 9:15 de la noche, el día viernes, el Papa Francisco presidirá desde el Coliseo el ejercicio de la oración del Vía Crucis. 2 años después, desde la pandemia del COVID-19, el Papa regresa al Coliseo para poder rezar y recorrer el Vía Crucis, las 14 estaciones de esta oración, en el cual pedirá por el mundo entero. El Sábado Santo, la solemne Vigilia Pascual, se realizará a las 7:30 de la tarde. El Papa Francisco presidirá esta celebración, bendecirá el fuego nuevo en el atrio de la Basílica de San Pedro y después realizará el ingreso procesional hacia la Basílica con el cirio pascual, cantando el Exultet, que presidirá la liturgia de la palabra, la liturgia bautismal y la liturgia eucarística de la Vigilia Pascual. Finalmente, el domingo de Pascua de Resurrección, desde la Plaza de San Pedro, Vatican News transmitirá a las 10 de la mañana la celebración eucarística, y al final de esta Santa Misa de Resurrección, el Papa Francisco impartirá desde la Logia Central de la Basílica Vaticana la bendición Urbi et Orbi, la bendición pascual para todo el mundo y para toda la ciudad. Este es un poco el programa que hemos recordado y que hemos invitado a seguir a través de Vatican News. Llevaremos hasta sus hogares todas estas celebraciones durante esta semana que estamos iniciando, esta semana que estamos invitados a vivir intensamente los diferentes momentos, las diferentes celebraciones de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos una Plaza de San Pedro bastante llena, vemos una Plaza de San Pedro bastante, con bastante gente que han llegado desde diferentes partes del mundo. El Papa los ha recordado en sus saludos antes del Ángelus. Diferentes personas y peregrinos que han venido de diferentes países. Y en este momento está saludando a los ministros, a los diáconos que han servido en el altar en esta celebración. El Santo Padre que anima a los seminaristas, diáconos que lo han acompañado en este Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Una celebración importante en la cual hemos escuchado toda la narración del ingreso de Jesús hasta el momento de su muerte y crucifixión. Y nos queda eso, la esperanza de poder encontrar al Señor en el camino a Galilea, pero a ese Señor resucitado, al Señor que ha vencido a la muerte y al pecado. Ha sido intensa la homilía del Papa Francisco, en el cual ha confrontado estas dos mentalidades, estas dos formas de pensar. La primera es la forma como piensa el mundo, en esa frase que lo repiten los diferentes personajes del Evangelio de Lucas: si eres tú el Cristo, si eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo. Frase que se confronta con lo que Jesús dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Papa ha explicado que estas dos mentalidades, la del mundo y la de Dios, no van siempre de acuerdo, sino que se confrontan, y que Dios responde de esta manera. El amor de Dios es más grande de las ofensas, incluso en el momento de la crucifixión que está realizando y que está sufriendo Jesús. El Papa Francisco continúa saludando también a los cardenales de la Curia Romana que han asistido a esta celebración,
a la gente, a los numerosos jóvenes, como él mismo ha resaltado, numerosos jóvenes que han venido no solamente de la diócesis de Roma, que han acompañado en la procesión llevando los ramos y las palmas, sino también jóvenes que han llegado de otros países y que se han dado cita aquí en Roma. Mientras observamos aquí un bosque de banderas que se elevan en la plaza de San Pedro, se mezclan y se confunden las banderas con los ramos de olivo. Es emocionante para muchos de los peregrinos que han llegado hasta la plaza volver a ver al Papa, que hará en unos momentos un recorrido a través de las instalaciones aquí en la plaza, después de mucho tiempo que el Papa Francisco no realizaba este tipo de ceremonias debido a las condiciones sanitarias impuestas, a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus. Es emocionante, es importante vivir de cerca junto al Santo Padre estos momentos de celebración y de contemplación del misterio de la Iglesia y del misterio cristiano. Son los días por excelencia en el cual estamos invitados a vivir intensamente este tiempo pascual, este tiempo de Semana Santa que estamos iniciando. Ya el Papa Francisco empieza a desplazarse desde el atrio principal de la Basílica de San Pedro hacia los diferentes lugares y repartos que han sido divididos en la Plaza de San Pedro para poder saludar a todos los fieles y peregrinos que se han dado cita aquí en esta plaza para poder acompañarlos y sobre todo para manifestarle esos sentimientos de alegría, los sentimientos de gozo de poder tenerlo y de encontrarlo. El Papa Francisco inicia su recorrido, sobre todo animando, como ha dicho en su homilía, esa esperanza de poder vivir el perdón, la misericordia de Dios durante estos días. Ha invitado, como lo ha hecho en otras ocasiones, a no cansarnos de pedir perdón, a no cansarnos de invocar su misericordia. Es el Señor que con su inmenso amor supera y siempre está dispuesto a perdonarnos. Mientras escuchamos que suenan las campanas de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco inicia este recorrido para poder saludar a todas las personas que se han dado cita aquí en la Plaza de San Pedro. Como hemos ido recordando, los invitamos a estar en sintonía de Vatican News en las diferentes celebraciones. Toda la información la podrán tener en nuestra página web para poder seguir en los diferentes países las celebraciones de Semana Santa presididas por el Papa Francisco. Aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy han estado con nosotros, sobre todo a todas las emisoras que se han conectado a través de Mundo Visión y que han llevado hasta sus hogares esta celebración presidida por el Santo Padre. Recordamos también de que durante toda esta Semana Santa, diferentes instituciones de Roma y de Lacio han hecho posible que esta plaza esté adornada con flores, plantas, ramas de olivo. Cuando ahora el Papa Francisco pasa por la parte central de la plaza y recibe el saludo, la alegría de la gente, de los peregrinos que se han dado cita. En este sentido, agradecemos a la Asociación Nacional Ciudad del Aceite, que se ha encargado de repartir los ramos para esta celebración. Ellos son de la región Lacio y también a la familia Caputo de Taranto en la región Apulia, que han brindado todos estos ramos que los de olivo que los fieles y peregrinos están manifestando y están agitando aquí en la Plaza de San Pedro. También las palmas Fénix que han traído los miembros de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice, así como también las flores de la floricultura Flora Holanda de Roma, que también ha instalado unos grandes maceteros de olivo en
ante las estatuas de San Pedro y San Pablo y también junto al obelisco que hemos apreciado en imágenes. Asimismo, la decoración floral de la plaza ha estado a cargo, como siempre, de los floristas holandeses que en diferentes años han ido trayendo flores desde Holanda para que durante toda la Semana Santa puedan acompañar y adornar la plaza de San Pedro. Este año también la floristería de Naklo en Eslovenia ha colaborado junto con los trabajadores de los jardines vaticanos y del gobernatorato de la Ciudad del Vaticano para poder adornar la plaza de San Pedro. Es así que esta plaza reluce el día de hoy con estas flores y plantas que provienen de diferentes partes, no solamente de Italia, sino también del extranjero. El Papa continúa su recorrido y está ya terminando las últimas partes de poder ver y encontrar, y recordemos sobre todo estas palabras que ha tenido en el momento del Ángelus, de pedir de que se detenga y que se termine la guerra, de pedir la intercesión de María Santísima para que se pueda poner fin a esta guerra en Ucrania, que ya lleva más de un mes causando a dicho desastre, muerte, sobre todo en la población civil indefensa. Es así, queridos amigos, llegamos al final de esta transmisión del Domingo de Ramos y Pasión del Señor, presidido por el Papa Francisco. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos las gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos nuevamente a seguir con nosotros durante toda esta semana, acompañando al Papa Francisco en las diferentes celebraciones. Les deseamos un buen domingo, un buen inicio de Semana Santa y que puedan vivir intensamente estos días. Les dejamos con las imágenes del Papa Francisco recorriendo la Plaza de San Pedro y saludando a los fieles y peregrinos que están aquí todavía acompañando al Santo Padre. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.